Hola Cáncer, Cáncer de Sol, ascendente o luna. Cáncer, te traigo la tirada para agosto. Recordá que esta es una tirada general, son energías disponibles. Si sos de Cáncer, te recomiendo también mirar tu ascendente, que a veces uno se siente más identificado con eso. Bueno, y lo que no te resuene, soltalo, ¿sí? Esta es la tirada más o menos. Ten en cuenta que, por ejemplo, hace un tiempo largo ya venís soltando cosas del pasado, así que bueno, yo también a veces digo cosas en base a a los planetas también, ¿no? Así que bueno, está bueno tener en cuenta. Hay un par de lunas llenas durante agosto en Acuario. ¿Qué Acuario? Si sos ascendente Cáncer, viene a ser tu casa 8, la casa del poder personal, la casa de las relaciones serias, compromisos, los bancos, los préstamos. Así que ahí hay un par de temitas que salen a la luz. Así que bueno, Cáncer, vamos a ver entonces la tirada general para este mes de agosto. A ver qué trae para vos, amigo de Cáncer. Acordate suscribirte a mi canal, así me das una mano. Bueno, trabajo, trabajo. Cáncer, hay muchas propuestas, puede ser. Veo como un poquito de caos a nivel trabajo, que este caos genera un poquitito de estrés, puede ser. Bueno, sí, efectivamente pasaron cosas en Leo. Este mes pasan cosas en Leo, así que Leo es tu casa 2 también, ¿no? Ahí hay un par de temas entre tu valor y el valor que te dan los demás. Así que bueno, puede ser que haya un poquito de inestabilidad mental teniendo en cuenta esto de la valoración, ¿no? Que te decía. Por ahí no te sentís tan valorado o tan valorada y eso te genera un poquito de caos y de confusión mental. Atento porque eso puede afectar un poquito la salud. Pero bueno, lo interesante de esto es que se desarrolla muy hermoso el final de agosto, Cáncer. Muy bueno, la verdad, ¿eh? Atente si ahora no estás pasando por cosas que están, digamos, que son un poquito nebulosas. Porque esto va a pasar, ¿eh? Mucha energía también de corte. Cáncer, ojo con el pasado. Mucha energía de corte con el pasado, ¿sí? Hace un tiempo ya que venimos con esto, pero bueno, como mensaje general me salió este Rey de Espadas, que es una persona, digamos, racional, una persona que usa las normas, una persona que primero piensa y luego actúa. Así que Cáncer, más o menos en esa energía, atento, si sos mujer, acá cobra mucha recompensa, digamos, como que empieza a brillar mucho una persona de signos de aire, si sos mujer, ¿eh? Puede ser un hombre de acuario. Bueno, esto que te decía, ¿no? De la luna llena en acuario. La luna llena en acuario, por ahí salen verdades a la luz en torno a tu vida sexual, en torno a cómo te comprometes con las personas. Puede haber inclusive un corte o una persona totalmente decidida y seria que entra en tu vida, ¿sí? Si sos vos, hombre de cáncer, este Rey de Espadas sos vos, digamos, es como que te empoderás este mes. Más allá de esta confusión mental que te trae el trabajo, de este caos o esta cantidad de propuestas también, ¿no? Porque acá es un mes donde empiezan las comunicaciones, donde brilla. Por ahí podés tener recompensas a fines de agosto sobre algunos trabajos que has hecho. No sé si estás en litigio, si tenés algo que ver con las leyes, pero bueno, el Rey de Espadas es una persona que vibra dentro de lo que es las leyes también, ¿no? Las normas, la moralidad, por ejemplo. Es una persona seria, ¿sí? Es una persona seria. Y una persona que se está regenerando también, el Rey de Espadas, y que corta con todo lo que no sirve. Así que atento como energía especial, Cáncer, para este mes. Bueno, vamos. En el trabajo, a ver, como te decía, ¿no? Esta parte de muchas cosas. Son cinco personas peleando por algo. Tal vez hay mucha competitividad en tu trabajo, si tenés trabajo, ¿no? Mucha competencia por lograr objetivos económicos, sobre todo. Que ese es un ámbito a tratar. Pero yo creo que por ahí, no sé si pediste un aumento o si necesitas un aumento o algo así, algo que tenga que ver con la plata genera un poquitito de problemas, tal vez te deben plata, pero bueno, tenés esperanzas porque te la van a devolver, digamos, ¿no? No, bueno, pero eso, por ahí, no sé,
estás pasando por una situación de un poco de agotamiento, de cansancio en el trabajo, y bueno, tenés esperanza que esto va a evolucionar también, ¿no? Plata se vio, ahora por ahí hay algunas discusiones en base a eso, algunas decisiones que tomar, pero bueno, muy interesante Cáncer, y sobre todo si sos artista, también, capaz venías de esto, ¿no? De pelearte con clientes o de pensar que estaba difícil llegar a una meta, pero se empieza a ver una espiral de luz, una breve luz, levemente. Cáncer muy aspectado favorablemente para todo lo que es trabajo, ¿sí? Sobre todo, trabajo a full. Pero me parece que tiene que ver más con, por ejemplo, astrología, todo lo que sea mágico, místico, espiritual, está muy bien aspectado para lo que es trabajo. Por ahí, no sé, necesitas prender una velita para traer el dinero, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas espirituales siempre pueden venir bien para uno afrontar con mayor positividad las cosas del día a día. Pero bueno, acá esto también lo mismo, ¿no? Como que quería avanzar sobre algo y de repente, pum, se cortó. Fue hasta como una traición, como un, no sé si por ahí, por ejemplo, no sé. Si trabajas en ventas, alguien le va mejor que vos o te sacaron un cliente, por ahí esas cosas, ¿no? Pero que a la vez se puede dejar pasar, digamos. Por ahí ahora te sentís así medio estafado o estafada, pero el resultado va a ser feliz igual, digamos, ¿no? Cáncer, ojo con esos pensamientos, ¿no? Porque por ahí, no sé, la ansiedad puede ser también. Que, no sé, pensás que querés que algo que se dé rápido, rápido y no se da, o de repente no pasa, no surge, y bueno, a ponerle un poco de pasión a la vida, un poco de esperanza, romanticismo. Dejar de ser tan pesimista también, ¿no? Enfocarse en lo que sí, porque yo veo como que se da una vuelta de rosca para fin de mes. Así que me gusta mucho. Y Cáncer. En vínculos hay ganas, pero no hay ganas. O por ahí esto, ¿no? Que te juntás con gente que es espiritual. Puede ser también. Si sos hombre, por ahí tienes una mujer cercana, una muy buena amiga que te puede dar muy buenos consejos. Hay energía maternal, pero más espiritual sobre todo. Es como por ahí encontrarse con amigos, pero no irse de fiesta loca, sino que reunirse para hablar sobre algunos temas, pedir consejos, asesoramiento, una amistad que ayuda. Acá se viene, ¿sí? Muy favorable Cáncer entonces para los encuentros con personas cercanas, sobre todo. Este mes de agosto se activa tu casa C3, sobre todo si sos ascendente Cáncer. Ahí vas a tener transitando a Marte, a Venus, a Mercurio, todo lo que es signo de Virgo, ¿no? Entonces se fortalecen un poquito las comunicaciones, pero sobre todo con gente que está cerca tuyo, cerca de tu entorno, cerca de tus vínculos, ¿sí? Bueno, una gran mano que se te da. Y si vos sos mujer, por ejemplo, aspectadísimo, puede ser que vos misma tengas que recurrir en ayuda de alguien, dar una mano, ponerte en un modo más generoso, generosa, dar buenos consejos. Mucha energía de Cáncer, sobre todo femenina, ¿sí? Acá creo que vos estás retomando nuevamente estas energías de, digamos, por ahí puede haber una turbulencia, ¿no? Supuestamente Cáncer, al ser regido por la Luna, tiene algunas cosas de inestabilidad muchas veces. Te veo este mes yendo un poco al ritmo de la Luna, ¿no? Empezás el mes medio como un poquito cansado, aferrándote solo en el trabajo. Y en realidad, alejándote ya de lo que te hace pesado. Entonces, y a fin de mes te veo logrando resultados. Entonces, si ahora actualmente no estás viendo nada con claridad, la sacerdotisa es eso, es un poquitito de introspección. Por ahí, si te reunís con gente que sea en lugares cerrados, si hay encuentros, van a ser encuentros bastante privados, bastante espirituales. Bueno, salió la estrella, la sacerdotisa. No sé si estás con el tema de astrología, tarot y demás, pero si estás viendo este video, tiene bastante sentido, ¿no? Son consejos que pueden venir bastante bien. Igual, no te dejes manipular, ¿no? Siempre son energías disponibles y vos elegís para qué lado orientar tu vida, por supuesto. Bueno, acá en el amor, si sos mujer, otra vez ganando.
Tal vez venís desde hace un tiempo que, por ejemplo, querés conquistar a alguien. Bueno, se da. Este mes se da. O a no ser que te hayas peleado con alguien, pero vos levantando el ego nuevamente, muy bien aspectado para fines de agosto, ¿sí? Por ahí, porque es así, veo las primeras semanas muy buenas y el final muy bueno, por ahí en el medio de agosto pasan algunas cosas, pero son baches, nada más, quedate tranquilo. Veo triunfo, triunfando en el amor, Cáncer. Aparte, creo que vas a tomar la decisión correcta. Yo creo que es esto, porque el juicio es un renacimiento, pero por ahí, no sé, venías enfocándote mucho en el trabajo y ahora te enfocás más en las relaciones amorosas, por ejemplo. O esto que te decía en el trabajo que te sale la estrella. Por ahí es empezar a trabajar o hacer cursos, algo que tenga que ver más con el lado espiritual y creativo y no tanto de pensar tanto en la plata, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, veo que empezás, que tenés que, como esa necesidad de decidirte, pero que te querés regenerar. Entonces, la regeneración pasa por una cuestión de amor propio, en este caso, ¿sí? Entonces, bueno, puntualmente eso. Yo no sé si estás enamorado o enamorada de alguien, pero bueno, la otra persona es bastante orgullosa si estás en pareja, sobre todo si sos mujer, la otra persona es bastante orgullosa y por ahí puede haber un poquito de distanciamiento con eso, pero creo que cualquier decisión que se tome va a ser favorable, ¿sí? Y si estás sola, te veo como arrancando, ¿no? O por ahí conquistás, tenés algunas ganancias o reconocimiento, o es un mes que recibís muchos halagos, o por ahí te renovás a nivel sentido, a nivel estético, por ejemplo, recibís halagos en redes sociales, si estás sola. Pero si estás con alguien, yo creo que está muy bien aspectado para el tema de la pasión. Ojo si no querés tener hijos, ¿no? Porque hay muchas posibilidades de que esto pueda llegar a suceder. Pero bueno, te veo feliz, sobre todo si sos mujer, ¿no? Te veo feliz al final logrando todo lo que vos querés. Pero de un modo sensible, intuitivo. Yo por ahí pienso que tal vez estás en una situación de sentir que como que te engañaron. Pero bueno, yo creo que estás siendo correspondido o correspondida. Si sos hombre, te veo a vos este mes de agosto brillando en tu hogar, aferrado a la familia, aferrado a reconstruir el lazo, sobre todo si sos hombre. Y si sos mujer, te veo hasta recibiendo premios, reconocimiento. O sea que acá es posible que si sos mujer, él esté más enamorado de vos que vos de él. Te veo enamorada. O sea, que veo amor, pero por ahí, ojo que hay posibilidades de que se metan personas en el medio. A ver, ¿por qué? Porque veo todas las energías buenas, pero a la vez veo algunos baches, ¿no? Entonces puede ser que por ahí te enteras de algo, con estas lunas llenas en Acuario, que es tu casa 8, por ahí pasa algo a nivel sexual, por ejemplo, ¿no? Pero es más mental, es más de desconfianza, por ahí a nivel salud, no sé, pasa algo que impide que se desarrolle normalmente una relación sexual, te das cuenta de algo, pasa algo que vos decís, bueno, no, pero veo amor igual, ¿eh? O sea, veo amor realmente y veo ganas de formar una familia. Yo veo amor, o sea, realmente, y es bastante equilibrado. El tema es que hay que tener cuidado con que se metan personas en el medio, o envidiosos, o gente que hable sin saber sobre la verdadera relación que tienen. Pero si sos hombre, te veo muy enfocado en tu familia, en tu lazo familiar, en estar seguro, en estar, digamos, gozando de lo que tenés. Pero ojo con las traiciones, las desconfianzas. Eso a veces genera un poquitito de estrés. Por ahí alguien se aleja un tiempo y te genera desconfianza. Pero hay que sanar la desconfianza. La desconfianza es perjudicial siempre para cualquier lazo. Es mejor muchas veces no saber tanto las verdades, ¿no? Pero bueno, por ahí, si estás sola por ahí, yo creo que, o solo, es momento de declaraciones, ¿sí? De declaraciones, de reconocer algún sentimiento. Creo que va por ese lado este mes, Cáncer, de reconocer realmente qué sentís la otra persona, sobre todo si sos mujer, hay un hombre acá que reconoce ciertas verdades, reconoce un amor que siente. Me da la sensación, me gustaría que sea positivo y después contame más o menos qué está pasando. Bueno, yo creo que si venís de pasarla mal ahora este mes, te vas a enfocar puntualmente en disfrutar de los placeres de la vida. Acá
Hay un amor que está bien aspectado en todo lo que es generosidad, hay reconocimiento. Cualquier cosa, cualquier desconfianza que haya pasado es un momento de sanación, porque esto no hace bien. Y se da un final feliz, muy feliz con este 10 de copas. Pero a ver qué está pasando. Se cayó este caballero, otra vez caballero. Es un mes de movimientos también, ¿eh? Hay muchas personas acá en el medio. Puede haber personas en el medio, pero que no permitas, si hay amor verdadero, no permitas que esto pase. Por ahí te digo, llega un mensaje que te puede descolocar un poco. Bueno, ¿sabes qué siento con esto? Siento que hay gente que habla mal de vos desde un modo, digamos. A ver, ¿por qué lo digo? Me cuesta cerrar el mensaje, porque primero, el Rey de Espadas son las normas, ¿no? Que esto salió como carta de consejo general. Bueno, entonces, Cáncer, que no te importe lo que si te juzgan los demás. Si los demás, con sus normas conservadoras, te critican, vos tenés tus propias normas, Cáncer. Vos respetá tus normas y no te dejes llevar por el que dirán, por los juicios ajenos. Es un mes que tal vez te pese un poco esto, ¿no? Recibís mensajes, capaz ves en las redes sociales que alguien habla mal de vos y eso ya te perturba. No, vos tenés tus propias normas y vos tenés que seguir tus propias reglas. Y si estás saliendo con alguien y vos sentís que es por ahí, Cáncer. No te dejes llevar tanto por el que dirán. Acá es cuestión de ir, de abrir las puertas, de usar tu propia sabiduría, de usar tu propio conocimiento, no dejarte llevar por el que dirán. Acá, Cáncer, te tenés que reafirmar. Si hay personas del pasado que te, no sé, que te perturbaban, que eran un peso para tu vida, esto se tiene que modificar, se tiene que modificar. Acá hay que empoderarse, sobre todo si sos mujer. Y otra vez, me hace acordar a cuando te dan la llave de la ciudad como ciudadano del pueblo. ¿Por qué lo digo? Porque acá también veo reconocimiento en el amor. Entonces, bueno, por ahí pensabas que una relación no fluía o era pesada. Y de repente, una mujer declara y se empodera y reconoce algo. Acá puede ser que si sos mujer, vos reconoces el amor por alguien. O, no sé, veo un gran cerrar de boca. Así te lo digo, Cáncer. Veo un gran cerrar de boca. Es como que le cerrás la boca a alguien o alguien te cierra la boca, pero para bien. Como diciendo, nosotros nos reamamos, ustedes que digan lo que quieran, una cosa así. Cáncer, me encantó, espero que te haya gustado y bueno, contame qué te pareció. Te mando un saludo, nos vemos.